Bueno, hemos firmado esta mañana nuestra adhesión a la red de la Ruta de los Fenicios, una red muy importante en la que están representadas muchas ciudades de nuestro país, diferentes municipios y también otros países como puede ser Italia, Chipre, Portugal, y que nos va a permitir seguir recreando nuestra historia, sobre todo nuestro vínculo con el paso de las diferentes civilizaciones, el vínculo fenicio, y también reforzar nuestra apuesta por la candidatura Patrimonio Mundial de la Humanidad, que va a estar centrada precisamente en las rutas comerciales del Mediterráneo y el paso también de las diferentes civilizaciones, sobre todo la época fenicia. En este acuerdo, además, llevamos un encuentro internacional que, con motivo del 20 aniversario desde que el Consejo de Europa aprobó esta red de Ruta de los Fenicios, se va a celebrar aquí en Cartagena. Son diferentes actividades las que están preparando, imagino que desarrolladas durante, se van a celebrar durante, en distintos espacios y municipios de todo el país, pero una de ellas, con motivo de este 20 aniversario, va a ser aquí en Cartagena. Y, sin duda, nos va a permitir también hacer otro tipo de actividades que van vinculadas con nuestro orgullo, con nuestro sentimiento de pertenencia, con la importancia que tiene recuperar nuestra historia, nuestro patrimonio desde el punto de vista cultural y turístico para un municipio como el nuestro, para Cartagena, que es el Camino de Aníbal, y trabajar de la mano de otras instituciones como puede ser el Teatro Romano, que ya forma parte de la red, o la Federación de Tropas y Cartagineses y Romanos, de Tropas y Legiones, que también forma parte de esta red. Así que contentos de seguir dando pasos en los objetivos que nos hemos marcado. Por un lado, seguir apostando por la recreación de nuestra historia como uno de los principales atractivos y reclamos turísticos y culturales, sin duda, y seguir ofreciendo esa recuperación de nuestro patrimonio como uno de los legados imprescindibles que no podemos dejar pasar la oportunidad, tenemos que proyectarlo, lo vamos a hacer también en Fitur, seguro, como hicimos el año pasado con Hispania Romana, y también, por otro lado, ser el escenario de las diferentes actividades que se van a celebrar a lo largo del año que viene. En 2022 estamos 36 instituciones ya, entre universidades, ayuntamientos, diputaciones, también comunidades autónomas, que permiten tener ya una perspectiva de cómo vamos avanzando en la consolidación de la ruta. Y era importantísimo que Cartagena terminara su proceso de integración en la ruta, que lo comenzamos en 2015 y que, sin embargo, todavía quedaban algunos flecos por hacer, que es lo que estamos terminando hoy. Hoy es un día importante para la ruta, porque Cartagena representa un lugar clave, es un lugar histórico fundamental en la ruta de los fenicios y de los púnicos también, habría que añadir. Y efectivamente, en el caso del Camino de Aníbal no voy a decir otra cosa, porque es la pieza fundamental del camino. Aníbal tiene un recorrido hacia la búsqueda de las raíces cuando va a Cádiz al templo de Astarte para despedirse y preguntarle cómo va a ir la guerra si él se lanza contra Roma, y luego tiene una segunda parte que parte desde Cartagena y que es el ascenso hacia, o el encuentro con los Alpes, que, como saben, es la historia heroica de Aníbal y que le va a permitir luego ya entrar en la península itálica y hacer todas las acciones heroicas y bélicas que le caracterizan. El caso es que, de un lado y de otro, consideramos que Cartagena era importantísimo que estuviera en la ruta y, además, que fuera una pieza clave en la construcción del Camino de Aníbal. Y eso es lo que vamos a trabajar, pero además se da la circunstancia de que la propia Cartagena tiene su mecanismo de desarrollo cultural muy importante. De hecho, ya habíamos entrado en contacto con Elena, que era para hablar de la incorporación del Museo del Teatro Romano a la ruta, y luego, posteriormente, los cartagineses y romanos. Con lo cual, en Cartagena tenemos unas condiciones excelentes para trabajar en los próximos años.